¿Ustedes saben por qué él está contento? ¿Por qué? Porque cada vez que él habla aquí en esta plataforma Donny TV Show, se replica, la gente le devuelve el feedback que dicen. No, John Berry. Pero hay unos programas diciendo que tú estás lleno de hoyo y vaina. Y que eres un psicotú. Sí. Está loca eso. Miren, yo le voy a decir algo a... Lo provocaste, hermano. Yo le voy a decir algo a ella. Yo tengo 23 años los medios. Nunca he tenido que acostarme con nadie para poder llegar. No entra ese. Segundo, espérese. Yo no estoy diciendo nombre. No hable de cuero. Yo tengo algo sumamente interesante. ¿Cuál es la parte interesante? Ella anda diciendo que el dueño de Supercanal le da golpe a la mujer. Cuidado, y que esto sí. John Berry, cuidado. Tengo que decirlo aquí. John Berry, aquí. Todo no se... Cuidado. Anda, que Gomería debiera estar preso. Se lo he dicho a personas. Bien. Yo lo único que le voy a decir es... que yo le digo a mi amigo allá de Santiago... que por eso es que los capitaleños quieren hablar de Santiago... ¿Por qué? Porque está tomando lo peor de la capital, que no lo quiere nadie, lo está importando para allá. Entonces, aquí lo que hay es talento. ¿A quién tú te refieres? Y mi mamá, antes de morir, mi mamá me dijo, no eche las perlas a los puercos. Toda esa joven, a la Verónica, todo el que la ve, Evo es peleando aquí, un bochinche allá. Ella no representa el medio de comunicación y no hablo más de esa cosa. No, porque... ¡Ay, diablo, qué bien! Con altura. Yo estoy hablando con altura. Tú estás hablando de una dama. ¿Quieres que yo ponga la nota de voz donde ella te humilla a ti? No importa. Ya. Ahora, con, espérate. Oye, y le voy a decir algo. No pierdan el tiempo hablando de cosas así. Es verdad también. Yo creo que no debemos tomar esta plataforma que está haciendo historia. Estamos perdiendo 2 minutos. Claro, 2 minutos perdidos. Eso se cambia por la vaina y se pierde el todo. Pero dale un consejo a Wilson Suárez, a tu amigo. No, yo dejo, porque todo el mundo está buscando view. O sea, no importa a costilla de quién. Cuando tocaron la madre de él, yo me fui de parte de él. Lo defendí. Eso es sagrado. Y me siento orgulloso. Me importa que me den, no me importa que... Ahora bien, esta cabina ni fue hecha con infidelidad, ni fue hecha con relaciones amorosas ajenas. Esta cabina se ha hecho con responsabilidad. Diablo, coño. ¿Tú estás acusando? No, yo estoy hablando de la cabina. Ponle un aplauso. Yo vine a contestar. Tú estás hablando de una mujer, John. No, yo estoy hablando con altura. Esta cabina fue hecha a base de trabajo. De acostarse. Exacto. No de quitar ni de baratar matrimonio. No, y tú sabiendo que tú, por ejemplo, de romper matrimonio, sabiendo que tú no eres de Salina, que tú eres de Salina. Exacto. Entonces, yo no estoy mencionando a nadie. No. Como habla un amigo, ni que esto, ni que. No. Yo no estoy. Ejemplo, yo estoy diciendo que aquellas cabinas que son hechos de rompimiento de hogares, Dios le tendrá su futuro feliz. Ay, 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 un aplauso. Me quedé aquí. Yo me siento tan bien cuando digo a John Berry hablando. Diablo, qué bien. De no como altura. Tú, que eres un maldito hipócrita. Hipócrita. No, mira lo legal. Oye lo que hace. Mira lo él acaba a la gente aquí, pero le tira por detrás. Mira, sí. No. Mira lo elegante que se habla de una figura de los medios, que hay que tener respeto, mira. Sí. Yo voy a hablar ahora de la misma que tú estás hablando, pero en otra tonalidad. Mira, atención, Verónica Batista. Pero ya. Que no la mencione. No, déjame hablar. Usted habló pero yo. Hay muchos temas importantes. Atención, Verónica Batista, que te da la tarea de aquerosear esta plataforma, de faltarle respeto a John Berry como talento, una figura preponderante de la política y también de lo que es el espectáculo también, porque esa escuela ahí también. Sí, en todo. Entonces, Verónica, hay que hablar con base fundamental para usted tener credibilidad en estos medios. El programa El Meridiano, Canal 33. ¡Quebrao! Oye, primero, atención, director. Vamos a colgar ahí, dejarle este videito para que ustedes vean. ¡Ponme el video! Buenas tardes. Sí, ¿quién nos habla y de dónde? De Nueva York, para decirle que ese es un programa malo. ¿Cuál? ¿Este, verdad? Ok. Pero ya lo está disfrutando. Ya está gozando. Lleva bomba. Hay otra llamada. Buenas tardes. Como con la gente. Buenas y santas tardes. Sí, ¿quién nos habla y de dónde? Fabián Sonrisa de aquí del Bronx, New York. ¿Qué vaina? ¿Lleva bomba, Sonrisa? Adelante, Sonrisa. No, sin bomba. Sí. Adelante. Bueno, ¿y qué de Mamola? Mamola y Luis. Ya, Luis Sánchez, ¿dónde están? Ya Mamola le salió su liquidación. Está pensionado. Míralo ahí. ¿Qué llama la gente? La gente diciendo, oye, qué programa tan malo.
y otros pidiendo a las figuras que tuvimos ahí. Es para que ustedes, Verónica Batista y Carlos Bautista, que es el manager de... ¿Cómo se llama? De Mozart. De Mozart de, La Para. Carlos Bautista. De Omega, Carlos Bautista. Sí. De Chimbala trabaja. De Chimbala también. Carlos Bautista, tú me faltaste el respeto al internacional, a este que está aquí. Porque cuando tú organizaste que compraste el espacio del superpoder, que eran otrora se llamaba, y ahora se llama en tu mano, se llama el Meridiano, Supermeridiano. Tú pensaste, Carlos Bautista, que con todos los millones que tú tienes, no iba a hacer falta el internacional Mamola. Me trataste de aquerosear. ¿Cómo? Diciendo, no, deja a Mamola fuera ahí, que yo tengo todos los cuartos para traer a Domingo Bautista, a Verónica, a Batista también. Para traer mucho talento, para opacar, para minimizar la salida mía, o sea, mi presencia allí. Oye, salió el tiro por la culata, Carlos Bautista y Verónica Batista. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque donde nosotros los talentos orgánicos como nosotros, como John Berry, Manolai, nos sentamos en una silla, esa silla es difícil de llenar. Es de llenar para que sepa con todos los cuartos del mundo. Díselo a muchos productores que creen que eso, que con uno poca mierda. A mí me invitaron el hijo de Domingo Bautista, que es el productor Rancé, mi hermano. Un saludo para él. Me invitó. Rancé y Peralta. Yo lo anunció y yo no piso ese programa. ¿Por qué? Porque lo primero es que la inversión que hay ahí se está perdiendo. Han llevado a los mejores artistas y no marca. Las publicitarias no miran hacia allá. Mira, pero a mí me dicen que en Estados Unidos... Que el programa... No, pero tú no estás oyendo la llamada ahora mismo. ¿Qué pasó? Sí. Y le pido a los Estados Unidos que llamen diario y le digan para que no sigan. Porque a mí me da pena cuando cogen el nombre de Domingo Bautista de relajo. Una estrella. Oye, tienen a Domingo como un zambay. Sí. Lo tienen como un hazme reír, poniendo un presentador. De ridículo. De ridículo. No, y hablaron de Mamola, que Mamola está pensionado. Con los no, porque ese pana está bien. Porque ¿quién son, es ese? Ese es un gran... Andrés de la Cruz. Cuidado. Andrés de la Cruz. Es Alfredo. ¿Por qué le habló Alfredo? Así. No, Alfredo es una estrella. Sí, sí. Pero debo decir, Alfredo, que ese programa... Déjame decirte que criticaban a Superpoder. Ese programa ha invertido 10 veces de lo de Superpoder, porque Superpoder desaparece por lo económico. Sí. Y este tiene todos los cuartos y no ha podido colocarse donde está el super, donde estuvo el Superpoder. Que el horario lo tiene en el piso ahora mismo. En el piso. Y déjeme decirle, no, y no se me puede desmentir. Y debo decirle a los que critican de aquel lado que nos critiquemos. Porque si criticamos, se cae el país. Es verdad. Cuidado. Vamos con el contenido. Vamos con el contenido. El show del mediodía será el show del mediodía por excelencia, no, con historia. Y méteme a la opción que tiene un rating bueno. ¿Cuál es? La opción del 13.0 en el 13. Marcamos uno. Sí, porque es que eso es humor exclusivo. Exacto. Pero ¿qué te digo? En humor es el número uno. Estamos marcando ahí. Sí. Exacto. Bien. Pero yo debo decir que ese programa me da pena que voten el dinero cuando hay tantas personas que necesitan medicamentos. ¿Tú entiendes que por la figura que ellos tienen que el programa no avanza? Es que el programa no está concentrado, el programa no tiene sabor a pueblo, el programa, el talento no es lo que quiere el país. La competencia te tiene un show del mediodía con sabor a pueblo. Este es con sabor a M. Una bomba, director. ¿A quién es? Hay que cambiar ahí. Ahí tenemos a Domingo Bautista. ¿Dejarlo o sacarlo? No. Es que Domingo Bautista está para estar en un programa exitoso. En la carrera no es como comienza, es como termina. Sí, Y Domingo Bautista está en un programa que no marca. El dinero a veces destruye la capacidad y la trayectoria del presentador. Eso es real. Cada vez que a ti te llaman de un programa duro. Sí, es verdad. Y cuando tú sales se nota el vacío. Es verdad. Entonces, señores, yo le pido a Domingo Bautista que renuncie de ese programa. Domingo, yo quiero recordarte como el presentador de la Super Tarde, de la Super Revista que empecé ahí yo, con los trabucazos. Sí. Entonces yo debo decir esto con responsabilidad. Carlos, perdiste tu dinero y Pachá te lo advirtió y te pusiste guapo. El Pachá le había dado el consejo. Le dijo que iba a perder el dinero. Y no se llevó de bueno, la Torre entró, mi amiga la Torre entró el viernes. Y no se ha dejado salir. Comentó política, sí. Y la Torre entró. Pero la hija está ahí también. Pero esa entrada de la Torre se debió como cacarear. Hermano, eso se llama una producción desesperada. Ese programa lo tiene, lo poquito que se puede ver, lo tiene el comentarista político. Sí. Después ahí no hay que ver. Hasta los bumpers son tristes. Están sepultados y no lo saben. ¿Y tú no crees que se deba también? Yo sé que tú dijiste que ahí hace falta gente con sabor a pueblo. Pero ¿tú no crees que es la misma televisión que está desconectada de lo que hoy en día lo que es el diarismo? ¿Qué es eso?
El diarismo, lo que va pasando ahí mismo. No, el no problema, producciones grandes. El porque... problema es que el canal debe estar en más cable. Cuando las publicitarias te siguen como canal, es que tú te das cuenta que tu marca. Cuando las publicitarias no te miran, tienes que chequearte el canal también. Sí. Entonces, esto hay que decirlo con el mayor grado de responsabilidad. Hay un vacío y las 12 en el humor está Telemicro y el show número uno de este país lo seguirá haciendo hasta que ellos quieran, es el show del mediodía. Tú tienes que cuidar, John Berry, la credibilidad tuya como comunicador. No, yo no, yo no sé más. Al país. Ahora, aquí abajo, dejen aquí, abajo, aquí. Síganos, ¿verdad? Ustedes me dicen, ¿se parece ese programa al show del mediodía? No. ¿Sabes que tú tienes que cuidar las locuciones tuyas en los medios de comunicación? Porque hay que respetar también lo que la credibilidad que tiene que tener un comunicador a la hora de emitir un juicio ahí. Porque usted dijo aquí, en esta plataforma, en este mismo micrófono, con una bomba. Que usted sabía dónde estaba Alexis Villalona. Incluso, no, déjame poner. Alexis Villalona, que usted sabía dónde estaba. ¿Dónde yo dije? Y que estaba junto con Quirinito. Pero, aquí. A él, aquí estaba el DNI. Explíquele a él que allá afuera había militares. Sí, espérese. Lleno de militares. Espérese. Yo dije que él estaba en una finca de Baní. Fue que yo dije aquí. Junto con Quirinito, dijo usted. Exacto, porque Quirinito está perdido. Pero usted lo dijo. Ahora, yo te pregunto. Digo el que comenta política que él estaba en una finca al otro día. El de Telemicro, extremo. Ah, pues tú te llevaste de lo que dijo. No, él se llevó de lo que yo dije. Ah, que se llevó de lo que yo dije. Exacto. Entonces, pero, yo te voy a decir algo. Espérate. Es que los servicios de seguridad saben dónde está. Porque si no, no, tú estás echando una vaina. Entonces tú estás diciendo que lo están tapando. Espérate. Ok. Dijo el abogado que un hermano lo puso a hablar con él. ¿Ustedes no lo escucharon? Sí. Entonces, no hay manera de rastrear el teléfono de dónde se llamó. Hay manera. No tiene el país para rastrear eso. Entonces aquí no hay seguridad en este país. No hay inteligencia. Porque dice él que ha hablado varias veces, que se va a entregar, que tiene problemas en Baní. Yo me dije que tú estás especulando, porque tú le estás echando una vaina al gobierno. Pero no al gobierno, los servicios de seguridad de este país no sirven. Oye, al gobierno de este país, tú estás diciendo que ellos son cómplices, que están ocultando la presencia de ese señor. Por este aparatito, ¿saben dónde tú estás? Sí. Hay una aplicación que la mujer se da cuenta cuando el marido está en una cabaña. Sí. Y si la mujer de la casa se da cuenta donde está el marido, ¿no se va a dar cuenta a los servicios de seguridad? No, y yo te apuesto a ti que los familiares saben dónde está. ¿Saben dónde está? Porque es una hermana que está hablando. Un hermano de él le puso al abogado a conversar varias veces. Sí, ellos saben. Entonces aquí vamos a estar claros. Y ellos fue lo que le buscaron el maquito que no se rastre para que se lo llevaran. Claro, hermano. Aquí se están vendiendo unos celulares a 700 pesos que yo sé dónde lo venden. No se rastrea. Que tú puedes hablar y no se rastrea. Pero tú en los 8 años de Danilo Medina, tú nunca dijiste dónde estaba Quirinito. Y ahora te despachaste. ¿Dónde está Quirinito? Está él. Ahora lo dices tú. Coño, qué bueno que usted me dijo eso. Mire, yo soy un hombre del sistema. Para que usted esté claro, yo soy del sistema. Sí, yo sé que sí. Yo soy del sistema. Usted del sistema. ¿Qué pasa? En los momentos del PLD, yo siempre, ahí está mi programa, yo di duro todo el tiempo. Sí. Yo di duro todo el tiempo en este país. Y a propietario de canales, a propietario actual que está metido en vuelta, siempre lo mencioné. Ahora bien, ya. Señores, aquí la inteligencia del país está muerta. No está funcionando. No está funcionando porque es que un tipo está hablando por teléfono con la familia. ¿Quiere que te diga algo? Y puede ser que esté visitando a la familia. ¿Quiere que te diga algo aquí ante el país que no debo decirlo? Pero que no sean especulaciones, no, cuidado. Cuando le echaron el ácido del diablo a la prima de mi pareja, que murió en Tenares. Que Dios la tenga gloria. Lo primero que yo le pedí a la jueza fue intervenir los teléfonos de todos. Y por los teléfonos se dieron cuenta donde estaba el muchacho que mató a esta muchacha. Porque, señores, esto es para encontrarlo. Sí. Él es prestamista en Maní. Todos los empresarios le deben... Sí. Alexis Villalona. Eres prestamista de empresario. Que tú estás equivocado. Tú crees que es un piripipá. Sí. Es un tipo que presta millones de pesos. Que ahora mismo tiene gente que está cobrando. John Berry, yo estoy expresando por lo delicado de la denuncia tuya. No. Porque tú alegremente, una maldita bomba ahí. Tú alegremente dices por ese micrófono como que tú aseguras, como que tiene un video donde él está. Y tú lo que estás especulando. Pero, y echándole una vaina a la seguridad del Estado dominicano. Perdón. He buscado una hora después del caso. En cuanto suben el video, él no pasó por peaje, porque aquí en las cámaras, aquí no saben dónde está porque no quieren. Yo me di cuenta dónde estaba el que echó el ácido, porque seguí las cámaras de Tenares. Hay cámaras que te van siguiendo, van por aquí. Sí. Secuencia. Él está siendo apoyado por alguien.
y él se va a entregar cuando los que lo apoyan quieran que se entregue y se acabó. Pero del sector del gobierno. Y déjame, cuidado. No, no, no. Y déjame decirte la última. Cuidado. Déjame decirte la última. Me da que termina trágico eso. Te lo dije hoy. Anota esto. Tú dices que va a terminar en una muerte. Sí, él no se va a entregar. Porque él tiene un secuestro. ¿O tú no oyes que tiene una mujer secuestrada? Sí. Su esposa está secuestrada, embarazada, que no ha podido ir a médico, no podía médico, no puede nada. Dice él, dice él. Y la familia, no, no, tiene 4, 3 meses y 18 días hoy. Ahora yo pregunto, ¿no tenía cita médica esa señora? Sí, pero puede ser que haya médico yendo allá. ¿Los familiares de la mujer no pueden tenerlo guardado? Sí. Porque aquí tuviera, yo no he visto a la mamá de la esposa decir, mi hija está secuestrada. Yo no la he visto. No, no le hemos visto quejando. Es por ahí que tienen que investigar, hermano. Y fácilmente esa familia está yendo donde está. O sea, es así. Tú dices, John Berry, que la vida de Alexis Villalona está corriendo peligro ahora mismo. No, ese tipo se mata con cualquiera antes de entregarse. Porque él no tiene garantía de su vida. No, es que él tiene muchos enemigos, no sabía. Ah. Él ha pedido que no lo lleven a la cárcel de Baní porque lo pueden matar porque tiene un enemigo feroz. Es que tiene muchas hechas, entonces. Entonces, acuérdate que tiene un caso en Estados Unidos y entraba por México. Sí. Es que cuando tú tienes un trabajo de prestamista, te busca muchos enemigos. Porque los enemigos quieren verlo muerto primero y ya te pagué. Sí. Entonces, señores, esto hay que decirlo con el mayor grado de responsabilidad. Esto es un caso que a nosotros nos vemos hasta feo ante el mundo. Un muchacho en las narices de ellos ahí. Hay cámara. Así como lo grabaron con una cámara que ve varios ángulos, ¿saben por dónde la guagua se fue? Es verdad. Y tú dices que hay gente importante en este gobierno que está... Cuidado, John Berry. Pero no, óyeme. Que están tapando... No, perdón, es que tú no puedes achacar a la gente Danilo de esto. Entonces tú estás... Tú no puedes echar la culpa al PLD. No es al PLD que tú tienes que echar la culpa. No fue el del PLD, la vaina. Pues ahora. Y yo te voy a decir una cosa. Aquí. Ese día mataron 7 personas, incluyendo 2 personas... En Bonao, y el pueblo no habló de esos casos, fue de ese. Es verdad. Pero los militares y policías vienen arrastrados del gobierno pasado. Hermano, es que no, oye. Puede ser lo que lo están encubriendo, oye, ¿sí o no? Oye, aquí se habla de cambiar la policía. Aquí lo primero que hay que investigar, sanear el cuerpo del orden y después hacer cambios significativos. Sí, sí. Aquí hay policías que lo han votado por ladrones 3 veces y están ahí. Sí, sí. La verdad. Y hay coroneles que tienen que hacer casi campo. Ustedes quieren ver si hay coroneles y generales, cojan para casi campo, cojan para Puerto Plata, sí. Cojan para Playa pa Bonita, Constanza, cojan para Tocuate. Me gusta mucho Constanza. Aquí hay generales que no tienen cómo justificar la fortuna. Entonces, cuando el tipo se mete en un atraco el de abajo, le quiere caer todo el peso de la ley. Sí, sí. Como ese policía abusador que arrastró a ese señor de 92 años. Que arrancaron todas las cámaras de la casa para que no se mostrara lo que hicieron. Tú le tienes más miedo a un policía uniformado que a un civil que te va a atracar. Sí. Que por cierto, quiero decirle al presidente de la República que aquí se están robando hasta los perros. ¿Usted no vio un video de robándose un perro? Diablo, pero es lo último ya. No, es que hay perros de $1,000. Oye, los perros se lo están robando. A la señora con cabello largo propio lo están cortando con tijeras. Hay un desafío, francamente, a las autoridades. Y esto lo están mandando coroneles y generales de la propia Policía Nacional. Y los destacamentos. Tú sabes que como ya se paró eso de hacer retenes, ahora ellos se llevan a todo el mundo para el destacamento y en el destacamento te amenazan, si tú no das tanto, no sales. Porque tú tienes una combinación de robo. Ahí el comandante y el fiscal. Desde que la fiscalía entró a los cuarteles es que el robo está garantizado en este país. Es real. ¿Y por qué tú no dices que es contra Ten que están? Que haciendo una política yo negativa. Usted me lo está diciendo a mí, yo lo dije a él. Yo lo reconocí en ¿qué Tenare. ¿Qué tú dijiste a Ten? Yo lo reconocí, lo reconoció el alcaldía de Tenare. Cuando tomó a los delincuentes presos que le echaron el ácido del diablo. A él y a los policías. Y yo le dije, usted está rodeado de enemigos. Ni beba café, ni beba té ahí porque te van a envenenar. Sí, hay un problema grave. Hay un problema grave porque sí. Ten no tiene equipo dentro de la policía. No hay de confianza. Que no tiene equipo. No tiene de confianza ahí. Ya. Lo puede joder. Entonces, aquí la policía te dice a ti, vete y atraque a aquella calle que no vamos a estar por ahí. Porque aquí nadie se mete sin saber que ven contra un policía. Es real. Señores, vamos a estar claros. Tú tienes un ministro de Interior y Policía, coño, que es un tipo que no escucha. Que es un maldito animal. Chu no escucha, no tiene preparación, no tiene nada para estar ahí. Respeta a Chu. No tiene nada. No, es más, ¿quieres que te diga? Tiene el director de la policía atado. Dije yo que el jefe de la policía no está dando lo que está dando por Chu. Porque lo tiene amenazado. Tú dices que Chu no califica para ese cargo. No califica para ese cargo porque hay que... Ven acá, Chu se mete con unos zapatos Ferragamo a hablarle a los jóvenes. Chulo acaba de decir que entregue las armas. ¡Ármese, pueblo dominicano! ¡Compre el tanque de guerra! No, así no, el tampoco, cuchillo, no, ¡compre el machete! No, ¡compre el coche! ¡Compre el de todo! ¡No, no, no! ¡Compre el de todo! ¡Compre el fuego! ¡Compre el todo!